Muy buenas tardes, ¿qué tal están en este lunes 21 de noviembre? Celebramos aquí con ustedes, como no podría ser de otra forma, la mejor forma de celebrarlo, el Día Mundial de la Televisión. Ya saben ustedes que se va revolucionando todo esto de los medios de comunicación, de los medios digitales, pero continúa siendo el medio de comunicación por excelencia. Y a ustedes, como siempre, les damos las gracias por acompañarnos, por seguirnos y por estar con nosotros en cada momento, en cada instante, en cada uno de los programas. Además, informarles que llevan también temporada fuerte para la televisión local, las fiestas de invierno, la Navidad, y tendremos programación especial aquí en Elche 7 Televisión. Bien, pues en este lunes lo que vamos a hacer es un reportaje especial. Le vamos a enseñar un reportaje de este fin de semana que tuvo lugar del viernes al domingo en IFA, en el recinto ferial alicantino, Firauto, una nueva edición de esa feria donde se pueden comparar en un solo momento, en una sola cita, toda gama de vehículos de otras marcas, en esa cita donde podemos ver además precios en exclusiva para podernos ahorrarnos unos eurillos. También tendremos a María Luz Pomares de Ser Talento y también tendremos, como siempre, como cada lunes, a nuestro chef, a Pablo Estupiñán, con esas curiosidades del mundo de la cocina. Quédense con nosotros en este lunes. Y este pasado fin de semana, del viernes 18 a ayer domingo 20, el recinto ferial alicantino IFA acogía una nueva edición de Firauto, de Expocar. Pues ya saben ustedes, son un referente a nivel provincial en toda la provincia de Alicante y sobre todo es la mejor opción para ir a comparar diferentes vehículos en las diferentes marcas y casas. Y aquí en Elche tenemos concesionarios que estuvieron allí en IFA, como siempre, como cada edición, y hasta allí también fuimos nosotros, Elche 7 Televisión, y nuestra compañera Laura García. Bueno, estamos con Alejandro Quiles, que es el jefe de ventas de Mercedes-Benz Vegar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se está yendo esta primera jornada de la Feria del Automóvil? La verdad es que mejor que de lo esperado, porque entre el tiempo que no acompaña y la incertidumbre con el tema de habrá el coche que quiero, no estará el coche que quiero, pero muy bien, muy bien. Lo hace muy bien. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es un poco la novedad que ofrecéis este año en Mercedes-Benz Vegar? Bueno, pues además de una variedad importante en coches de tanto kilómetro cero como nuevos de entrega inmediata, tenemos en exclusiva el nuevo GLC, un vehículo de nuevo lanzamiento, se presentó a nivel nacional hace poquito y lo tenemos aquí en exclusiva. Y no sé cuál es el modelo que más compran ahora mismo, sé que lleváis poquito en esta feria, pero bueno, ¿cuál es el que más interesa a la gente? Bueno, a nivel de VO estamos GLA, CLA y nuevo, la verdad es que modelos eléctricos como EQA, EQB están preguntando bastante. Estamos con Josué, él es CEO de Wallcars y bueno, te quería preguntar qué tal os está yendo en esta primera jornada de la Feria del Automóvil y cuáles son las expectativas que tenéis para esta feria. Pues a ver, acabamos de empezar, ¿no? Es tempranito todavía, las expectativas son buenas, al fin y al cabo siempre venimos con mucha ilusión y ganas pues de que la feria nos vaya bien y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal se da la jornada de hoy, pero en principio tenemos, como te he dicho, buenas expectativas. Y bueno, dentro de los coches que ofrecéis, ¿cuál es a lo mejor lo que más demanda los clientes? A ver, de hace unos años para aquí, la gente lo que más se está demandando es todo el tema de SUV. Como tenemos, este stand está dedicado único y exclusivamente para ese segmento, el SUV. Pide mucho, también es cierto que traemos vehículo industrial, que aquí en esta feria
hay pocos competidores que lo traen. Y un poco sería destacar eso, tanto los SUV como todo el vehículo industrial que traemos. Y este año no sé si podéis ofrecer algún tipo de novedad en cuanto a vehículos. Bueno, novedad, ten en cuenta que nosotros lo que tocamos es vehículos de ocasión, ¿vale? Vehículos novedosos son las marcas quien traen los vehículos nuevos. Todos nuestros segmentos son vehículos que tienen 2, 3, 4 añitos, y que es cierto que hay algunos modelos que traemos que a lo mejor tienen un año. Estamos aquí con Enrique Alberola, él es jefe de ventas de Wallscar Multimarca Grupo Paredes Automoción. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Laura, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está yendo esta primera jornada? Que aunque llevamos poquitas horitas, pues ¿cómo está yendo en cuanto a ventas? Bueno, estamos empezando a funcionar. La verdad es que muy bien, porque la gente está reaccionando muy bien. Pues hay bastantes visitas, hay bastante gente, incluso con un tiempo un poquito adverso, pero muy contentos. A estas horas todavía queda mucho margen, pero estamos empezando una feria muy buena. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas de Wallscar Grupo Paredes Automoción este año y respecto a años anteriores? Pues Laura, afortunadamente nosotros en Wallscar Multimarca y ya tenemos una trayectoria muy dilatada de más de 30 años, y es cierto que desde que hemos creado nuestra filial, ahora ya más de 3 años específica de Multimarca, todas las ferias han sido un éxito, siempre manteniendo un grado de humildad, por así decirlo, pero es una realidad, y la tendencia tanto de mercado como en nuestro grupo concreto y de feria es mejorar bastante las ventas de la última feria del mes de mayo. Bueno, y dentro de toda vuestra flota de los vehículos que ofrecéis, ¿qué es lo que más os demandan los clientes? Pues ahora mismo la tendencia, por lo menos en cuanto a solicitud de información, está en la hibridación enchufable. Nos movemos un poquito siempre por tendencias y por modas, y es cierto que este tipo de tecnología, que no limita la autonomía como un estricto eléctrico y que es siempre una alternativa a los combustibles tradicionales, la gente le está llamando la atención y nos preguntan bastante. Bueno, pues estamos aquí con Raúl Martí, él es director comercial de Citroën Marcos Automoción. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal os está yendo en esta primera jornada de la Feria del Automóvil? Bien, a ver, para empezar, prácticamente acabamos de abrir, pues ha venido gente, no ha venido mucha afluencia, pero sí ha venido gente muy compradora, o sea que de momento bien, contentos. ¿Y cuáles son vuestras expectativas respecto a otros años y bueno, a otras ferias automovilísticas? A ver, la edición de mayo no fue una gran edición a nivel de volumen de gente, pero la de noviembre del año pasado sí, con lo cual esperamos repetir esa cifra y que venga gente. El fin de semana es propicio para que venga bastante gente, esperemos que sea así. Bueno, y una persona que venga aquí en busca de un vehículo, ¿qué es lo que le ofrecéis? Pues a ver, en principio le ofrecemos lo que necesite, lo que quiera, tenemos de todo, a nivel de vehículos, tanto a nivel de motorizaciones, tamaños, modelos, lo que haga falta en todas las marcas de nuestro grupo, y nosotros concretamente en Citroën y DS pues tenemos un stand aquí, como ves, enorme y precioso, y otro de DS que tenemos un poquito más para allá, que solemos traer ofertas puntuales que no solemos tener el resto del año y las traemos aquí hasta este fin de semana. ¿Y los clientes cuando vienen aquí qué es lo que más demandan? ¿Qué es lo que normalmente van buscando? Suelen buscar que le regalemos un coche casi, porque se piensan que aquí los vehículos son gratis o algo, y no es así. A ver, son algo más económicos que un fin de semana normal, o sea, que una semana normal y corriente. Traemos ofertas puntuales que sí que suelen estar muy bien, pero nosotros es una feria de volumen, es una feria donde en cada edición estamos nosotros, cada marca por lo menos nosotros, superando las 100 unidades en los 3 días, y son mucha, es verdad que mucha gente pues espera a que llegue la feria y prácticamente acumulamos en 3 días las ventas del mes, que es lo que suele pasar cuando tenemos la feria, así que eso es un poco lo que tenemos y lo que ofrecemos en principio.
Pues estamos aquí con Pablo Verdú, él es jefe de ventas de Peugeot Marcos Automoción. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está yendo este primer día, esta primera jornada de la Feria del Automóvil aquí en IFA? Bueno, la previsión de estas últimas ferias está siendo una incógnita. Esperemos que esta feria de noviembre sea buena. No sabemos cómo va a ir, pero bueno, la previsión, por lo menos optimistas, queremos ser. Bueno, ¿y qué es lo que ofrece Peugeot Marcos Automoción en esta nueva edición de la feria? Pues ofrecemos una serie de modelos que son unos modelos que impactantes para nuestros clientes, tienen una línea muy bonita y además, bueno, pues intentamos tener buenas condiciones para que el cliente decida comprar en la feria. ¿Y los clientes que vienen aquí a comprar, qué es lo que más demandan en un vehículo? Bueno, a ver, demandan precio. Tenemos a los clientes visitando las exposiciones durante todo el año y la intención cuando vienen a visitar la feria es que llevarse el mejor precio y las mejores condiciones. Entonces, bueno, hacemos un pequeño esfuerzo para que ellos se lleven esa recompensa ya que vienen y esperan a que la feria le sea positiva para ellos. Y no sé si tenéis algún tipo de novedad este año para ofrecer a los clientes que vengan a esta feria. Pues sí, bueno, tenemos unidades con un precio atractivo, condiciones atractivas, cuotas mensuales atractivas que esperemos que hagan que se decidan por la compra de nuestros modelos. Pues estamos con Juan Pedro López, que él es jefe de ventas de Volvo Grupo Paredes Automoción. Muy buenos días. Hola, muy buenas. Encantado de recibiros en nuestro stand de Firauto, Spocar. Bueno, ¿y cuáles son vuestras expectativas en esta nueva feria del automóvil? Bueno, pues como en anteriores ediciones, venimos con muchísima ilusión a presentar todas las novedades de nuestra gama Volvo como representantes de la marca en la provincia de Alicante. Este año, como exclusiva, pues hemos podido traer la gama al completo de vehículos eléctricos y la gama híbrida, que es lo que ahora mismo está siendo más demandado. Entonces, poder comunicar a nuestros clientes todas estas novedades y dar toda la información al respecto de estas auténticas joyas que nos rodean. ¿Cuáles son las principales ofertas que se pueden encontrar los clientes que vengan aquí, este stand de Volvo Grupo Paredes Automoción? La mejor oferta también va en la línea de esta gama híbrida eléctrica, puesto que regalamos el cargador Wallbox y su instalación. Aquí tenemos un ejemplo, ahora lo podremos ver, de una instalación sencilla que se puede hacer en cualquier hogar y cubrimos absolutamente todos los costes por la compra de un vehículo de este tipo en nuestra feria, en nuestra edición. ¿Qué es lo que más demandan los clientes en este tipo de ferias? Bueno, estamos buscando sobre todo el ahorro. Como consumidores ya sabes que el asunto económico es importante. Entonces buscamos un vehículo de bajo consumo, de buenas prestaciones, buscamos también seguridad. Volvo está asociado siempre a seguridad y todo eso lo podemos encontrar en nuestra marca y en nuestro stand de Firauto Spocar. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues estamos con Antonio Prieto, él es gerente de Motogas. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está yendo esta primera jornada de esta feria? Pues bien, la verdad es que no nos podemos quejar de cómo está yendo la cosa. Las expectativas que hay son bastante buenas, pero para el poco tiempo que llevamos hay movimiento, vemos mucho movimiento y bastante gente, mucha gente preguntando. Con ganas. Hay movimiento. Bueno, en vuestro caso vendéis motos. Exactamente, ¿qué es lo que más demandan los clientes a la hora de venir a comprar una motocicleta?
Lo que más demanda, bueno, el tipo de motocicleta que más demandan son scooter hoy en día, scooter de 125, que es lo que más demandan en cuanto al tema de moto. Y luego el accesorio, lo que más venden es el casco, el guante, y ahora muy de moda el pantalón, porque es obligatorio también para examinarse en autoescuelas, y piden un pantalón vaquero y una chaqueta y unos guantes, es lo más. Chaqueta, pantalón y guantes es lo más demandado. Lo que más demandan. Sí. Bueno, y no sé si tenéis a lo mejor este año en Moto Gas alguna novedad que ofrecer a los clientes que vengan a esta feria. Sí, hemos tenido este año una novedad que es novedad, como aquel que dice, que son airbags para un chaleco de airbags para ir en moto, que están muy bien logrados, tienen muy buena aceptación. El público que se lo ha probado le ha gustado mucho y hay contactos que han hecho que la Guardia Civil ya los lleva en Madrid, por ejemplo, ya los llevan. Y la gente que lo ha probado aquí, estamos muy ilusionados con este producto nuevo que hemos traído, la verdad. Y tenemos muchas expectativas puestas en él. Vale, bueno, pues tenemos ahora mismo un chaleco Heat Air, es un chaleco MLV2, lleva, como podéis ver, protección en la espalda ya directamente con una espaldera. En la explosión vamos a ver cómo se le abre el coxis, protegiéndole la parte del coxis, y cómo se le infla la parte de trasera para cogerle el casco y que no se le mueva el cuello, ¿de acuerdo? Vamos a darnos la vuelta. Típica pregunta que hace todo el mundo es, ¿esto lo llevo enganchado en la moto? Si tiro de ello, exploto. Si me bajo sin quitarlo, exploto. Yo puedo tirar de él, que no explota absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ya la explosión, quitando un poquito. Ponte si quieres de lado para hacer mirándome a mí. Perfecto. Vale, como habéis podido ver, ha sido 0,01 segundos en abrirse, con una presión de hasta 4,5 bares de presión, protegiéndole desde la parte del cuello. Intenta mover la cabeza, por favor. Hacia atrás, hacia adelante, imposible, correcto. Y la parte, digamos, de la espalda, como podéis ver, desde arriba hasta abajo quedaría completamente protegido, ¿de acuerdo? Incluida la parte, digamos, frontal, donde el pecho también lo tendría protegido con 4,5 bares de presión. Y este sería el chaleco de airbag, de Heat Air. Estamos aquí con Juan Carlos Zapater, él es responsable del departamento de marketing de Autofima Hyundai. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está yendo esta primera jornada de la Feria del Automóvil este viernes 18 de noviembre? Pues ha arrancado el día bastante bien, la verdad, bastante gente. Para ser las 10 de la mañana ya algún pedido se ha cerrado, o sea que muy contento. Y bueno, ¿qué es lo que ofrece Autofima Hyundai en esta nueva jornada? Bueno, pues nosotros desde Autofima trabajamos con Hyundai, que es una marca, la verdad, que muy importante, y no hemos tenido ahora en estos tiempos de dudas y tal, no tenemos el problema del abastecimiento, el problema del stock. Nosotros ahora mismo contamos con vehículos que se pueden entregar, que no hay según pedido, o sea que eso no habría problema. Hay bastantes modelos, tenemos el Tucson líder de ventas este año, el Ioniq 5 coche del año 2022, o sea que muy contentos, siempre de enhorabuena. ¿Y qué es lo que, bueno, ya vais muy poquito porque estamos en el primer día, pero qué es lo que más quiere ver la gente, qué es lo que os demandan? Pues ahora están preguntando mucho por vehículos híbridos o eléctricos, y por suerte en Hyundai contamos con las 5 tecnologías, o sea que para todos los tipos de gusto o necesidades nos podemos adaptar. De eléctrico, híbrido enchufable, híbrido, todas las tecnologías las tenemos, o sea que muy bien.
pues ya lo saben ustedes. No sé si les ha dado tiempo a comprar una de esas gangas de este fin de semana. Y si no, ya saben que siempre guardan unos días para guardar esa promoción. Vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos enseguida. ¡Quien viva la gente! Y como cada lunes tenemos con nosotros a María Luz Pomares, consultora de Recursos Humanos. Muy buenas tardes, María Luz. Buenas tardes, Jessica. Hablamos hoy de liderar, de eso tan complicado a veces que parece tan fácil y parece muy fácil también y sí que lo es enjuiciar, ¿no? Hablar de aquellos que lideran. Vamos a hablar concretamente del líder enfocado, ¿no? De cómo gestionar la gestión de equipos, las personas, al fin y al cabo el equipo humano, ¿no, Mariluz? Sí, efectivamente, algo que está teniendo muchísima relevancia en las organizaciones que quieren modernizar su forma de gestión, su forma de tratar con las personas. Ya no hablamos de gestión de personas, sino liderar personas, y cada vez más, digamos, esta competencia, esta macrocompetencia, está siendo de las más solicitadas a la hora de formar equipos y desarrollar equipos que tienen que liderar proyectos o bien liderar personas. ¿Cómo se empieza esto? ¿Cómo se ha de comenzar para ser un líder enfocado? Bueno, pues hay una frase muy bonita que decía Gandhi, que es sé tú mismo el cambio que quieres ver en los demás, ¿no? Que quieres iniciar. Y esto en liderazgo se utiliza muchísimo, puesto que antes de iniciar, digamos, esta nueva etapa de liderar personas, primero tenemos que autoconocernos y empezar por nosotros mismos. Dícese, conocer cuáles son nuestros valores, conocer cuáles son nuestros comportamientos y de alguna manera ser capaces de ver los resultados que vamos a obtener. Con lo cual, este autoconocimiento, poner foco en nosotros mismos como ese motor del cambio que queremos ver en los demás, más allá de empezar a intentar cambiar comportamientos en los demás sin haber hecho esa introspección previa, ¿no? Vamos a poner el foco en nosotros mismos para luego poner en foco en qué resultados queremos ver. Bueno, y para ser un buen líder, ¿no? Y tener a ese equipo, a ese entorno satisfecho también con nuestras gestiones, digamos que ese líder debe tener una serie de actitudes, ¿no? Y actitudes también. Y debe ser honesto, ¿no? También, íntegro. Claro, cada vez más observamos que lo que valoran realmente los equipos, las personas, cuando eligen a un líder, porque muchas veces se elige el líder, ¿vale? Es precisamente la honestidad, la transparencia. Estos valores tienen que estar inertes. Si alguien quiere gestionar equipos, liderar equipos, tiene que hacer un reconocimiento a ser íntegro, transparente y comunicar con todo el equipo, compartir información. Ya no vale que el mando intermedio, la persona que gestiona equipos, que obtenga la información y no comparta. Digamos que es más importante ser capaces de recoger de nuestros equipos aquello que consideramos importante, ponerlo en valor y luego trabajar en equipo para conseguir esos cambios que queremos ver en la empresa. Luego hay personas que desde bien jóvenes en el entorno laboral se les ve, tienen como dotes, ¿no?, de liderazgo, pero ¿cómo empezar a ser líder? ¿Qué serie de condiciones deben de reunir para dejar de ser gestores, ¿no?, y empezar a liderar en un equipo? Sí, pues hay gente que tiene esta, pues nace, no se hace, eso pues es un gran debate, ¿verdad? Pero sí que es verdad que hay personas... Se puede de las dos, ¿no? Imagino. Sí, claro que sí. Pues hay personas que pues han aprendido estas conductas, han adquirido estos valores, posiblemente en el hogar, en la primera infancia, con la gente que se han rodeado, con lo cual es muy difícil separar si se nace o se hace, ¿verdad? Puesto que desde bien pequeños estamos teniendo inputs de mucha gente alrededor nuestra. Pero imaginemos esa persona que ya, pues cuando está con un grupo, es capaz de guiar, es capaz de escuchar activamente a todas las personas de una manera imparcial, con la escucha activa abierta. Y sobre todo, los líderes se interesan mucho por el equipo y por las personas y su bienestar. Bien vemos, ya en las escuelas muchas veces los profesores y las profesoras lo dicen, ¿no? Se ve cómo hay líderes, muchas veces, que ejercen una influencia positiva y se ven líderes que ejercen esa influencia negativa. Todos recordamos... Positiva y negativa, pasa efectivamente, mucho, ¿no? Pues dependiendo de los valores que tengan estos líderes, pues van a
conducir o guiar a las personas hacia ese bienestar común, o bien pues van a crear un entorno pues difícil y con personas difíciles y que sea complicado trabajar en equipo. Uh-huh. Bueno, me hablas de ese liderazgo a nivel general, que los vemos hasta desde bien pequeñitos, ¿no? A aquel niño o niña que ya se le nota que es líder y que le sigue, ¿no? Un grupito detrás. Pero si esto lo trasladamos al entorno laboral, a la empresa, ¿cómo puede ser una persona líder en el trabajo? ¿Cómo empezar? Pues digamos que la primera característica para mí sería precisamente ese interés por las personas. Muchas veces creo, bajo mi punto de vista, que cometemos un error, que nombramos a personas que guíen a otros y a lo mejor no les interesa guiar a las personas, simplemente son buenos profesionales que han desarrollado un buen desempeño de su trabajo y los escogemos como líderes, como mentores, porque lo han hecho bien, pero es más importante una persona que quiera guiar a otros, que quiera formar, que quiera gestionar ese talento y sacar lo mejor de las personas, el que debe ser ese líder que acompañe, que guíe, que forme, puesto que llega un momento que ya no hay que hacer, sino hacer. Y este líder tiene que tener realmente esta capacidad de guiar hacia el buen desempeño y a la mejora continua. Y esto es a través de una escucha activa, un interés por mejorar a los demás, ¿verdad? Recuerda ese director de orquesta, que nunca lo vemos, está de espalda, pero en cambio el violinista, el pianista, todos tocan unos instrumentos de una manera coordinada, pues es el líder que les ha acompañado, les ha mejorado como buenos profesionales. Digamos que está en segundo plano. Hablabas de la escucha activa y también de ser una persona con empatía, ¿no?, hacia los otros. Sí, efectivamente, la escucha activa es fundamental, esa imparcialidad, esa objetividad, ese escuchar a las personas, no solo qué dicen, sino también la emoción que hay detrás. Y sobre todo, empoderar al equipo, hacer que cada día mejoren, y lo decías, muy importante, ¿no? Ese líder tiene que acompañar, pero desde luego, en aras de conseguir los objetivos de la organización. Tenemos que alinear la estrategia de la empresa, los resultados que queremos obtener con esas conductas más apropiadas, con lo cual ha de guiar en ese desempeño de las funciones para conseguir los objetivos de la organización. Uh-huh. Bueno, y no es nada fácil, porque en ese camino de liderazgo te encuentras con gente que te lo hace a veces más fácil y con otras personas que no, con gente difícil. ¿Cómo hacerlo entonces con este tipo de personas? Sí, ahí la palabra mágica que has dicho, la palabra empatía, ¿verdad? La palabra empatía en este caso, ponernos en el lugar de los demás, saber desde dónde están haciendo las cosas, intentar comprender a estas personas del equipo es fundamental. Y cuando tenemos estos perfiles difíciles, como comentamos, la empatía va a ser fundamental porque vamos a intentar entender qué es lo que están haciendo y para qué. De alguna manera tenemos que ser compasivos, escuchar a estas personas y guiarlas, darles un feedback efectivo para conducir esos comportamientos que no son adecuados, pero sobre todo no entrar en luchas de poder, por supuesto, y no intentar tener razón. Seamos compasivos, entendamos y demos un feedback para conseguir cambiar esos comportamientos que no son adecuados. Es un reto para toda persona que ejerza un liderazgo conseguir reconducir a estas personas que pueden hacer un mal desempeño o crear un ambiente que pueda ser no favorable para la organización. Hay que ahondar, ¿no? Buscar el por qué está pasando eso, y hay veces que también el estrés forma parte de esas conductas, ¿no?, no tan apropiadas. Claro, muchas veces las empresas pasan por situaciones complicadas donde realmente hay momentos de mucha tensión, hay muchos estresores. El ambiente, pues hay digamos, pues momentos difíciles, complicados, sobrecarga de trabajo, a lo mejor está habiendo más desperfectos, más errores, hay tensión en el ambiente, puede haber despidos, eres, ERTEs, y se genera un momento de tensión, con lo cual los líderes tienen que tener esta habilidad y esta capacidad de reconducir. Pues una característica importante, si nos preocupamos por las personas, es ver qué podemos hacer para ayudarles, sobre todo entender por qué situación pasan y acompañarles, y quizá repartir la sobrecarga de trabajo entre todo el equipo puede ser una buena situación para reducir esta carga que puede generar estrés. Y sobre todo la comunicación, puesto que si hay incertidumbre, que genera muchísima tensión y muchísimo mal ambiente, esta comunicación constante, transparente, con honestidad, va a ayudar mucho a que estos rumores que aparecen y hacen daño pues puedan desaparecer y minimizar este estrés que puede acompañar a situaciones pues problemáticas en las empresas. Por lo que dices, al fin y al cabo también están para resolver conflictos, ¿no? ¿Nos puedes dar alguna serie de consejos, de tips, cómo resolver estos conflictos en ese grupo de trabajo?
Pues si los conflictos ocurren en las organizaciones, son normales, puesto que cuando hay diferentes criterios, puntos de vista, pues puede surgir un conflicto. Con lo cual, cuando el equipo por sí mismo, por sí solo, no puedan resolver estas situaciones, ahí entraría el líder, escuchando de manera imparcial a todos los compañeros y compañeras, a todos los miembros del equipo, con esa objetividad y, desde luego, buscando soluciones con el equipo. Ahí aprenderemos a pausar si hay cierto grado de tensión, a escucharles de forma activa y con mucha empatía buscar soluciones que salgan del propio equipo. Y una vez que entre todos hayamos buscado alternativas que sean favorables para todos, ese win-win, ese ganar-ganar entre el equipo y sobre todo siempre fijándonos en el objetivo y la misión de la empresa. En ese caso elaboraremos un plan de acción para que todos con compromiso lo sigamos. Y evidentemente si hay personas que están generando algún tipo de conductas que no son apropiadas, un buen feedback efectivo, esa retroalimentación, tanto para hacer halagos o para reforzar los buenos comportamientos como para redireccionar los comportamientos que no sean aceptables en nuestra organización. Bueno, al fin y al cabo estos también son de los trabajos más demandados, digo, por parte de las empresas, ¿no? De los servicios en los que te ofreces como consultora de recursos humanos, ¿no? Para gestionar todo este tipo de dudas y conflictos que surgen en las empresas. Claro, es muy importante trabajar la comunicación, trabajar la empatía, la escucha activa, sobre todo habilidades de liderazgo y también pues la palabra mágica asertividad. Aprender a ser asertivos en las organizaciones nos va a ayudar precisamente para gestionar conflictos, para motivar, para crear buen clima y para ejercer este foco, ¿no? El líder enfocado, el líder consciente, el líder que guía al equipo para conseguir estos cambios en las organizaciones. Para seguir avanzando, al fin y al cabo. María Luz Pomares, gracias de verdad por estar como cada lunes con nosotros aquí en Viva la Gente. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida. Viva la Gente. Continuamos en Viva la Gente. Ya saben ustedes que a día de hoy vivimos pegados a nuestros smartphones, al mundo digital, y también muchas relaciones sentimentales surgen a través de esta vía. Mucho ojo con esto, porque la Policía Nacional ha detenido a un profesional de la estafa del amor. Hasta 200.000 euros había sacado entre varias mujeres. El arrestado captaba a sus víctimas a lo largo de todo el territorio nacional, a través de redes sociales, haciéndose pasar por miembro de la Guardia Civil para darles confianza. Cuando captaba su total confianza, les ofrecía una jugosa oportunidad inmobiliaria, llegando a percibir hasta 60.000 euros en concepto de reserva de una sola víctima. Fue detenido llevando encima gran cantidad de dinero en efectivo y prendas y efectos con distintivos de la Guardia Civil. Mucho cuidado. Vamos ahora con el vídeo que nos envía cada lunes nuestro chef de cabecera, ya lo saben, Pablo Estopiñán. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una receta sencillísima. Coged libreta y boli o preparad la grabadora de vuestro teléfono, porque aquí vienen los ingredientes y la receta. Vamos a disfrutarla juntos. Necesitaremos una cebolla tierna, un bote de garbanzos, un yogur natural, limón o zumo de limón de botellita, lo que prefiráis vosotros, un par de ajos, un pepino, comino, pimentón y unas especias picantes opcionales, depende de vosotros. Cogemos los garbanzos y los escurrimos muy bien. Si podemos, los lavamos bajo el grifo para que se le vaya esa cuafaba tan fea. Ponemos una cebolla cortada en cuartos o apretada con la fuerza de vuestra mano. Lo mismo con el ajo, le quitamos la piel y lo añadimos al montoncillo. Añadimos las especias y un poquito de sal. Podéis elegir echar más o menos, eso ya va a depender de vuestro gusto. Lo llevamos todo a nuestro robot de cocina preferido y empezamos a triturar a velocidad media. Veréis que se pega a las paredes, tenéis que bajarlo y volver a darle otro golpecito de triturado. Necesitamos que se quede una textura muy concreta que vais a ver ahora mismo. ¿Veis? Esto es como debería quedar más o menos, sin hacerse un puré, pero tampoco que haya cachos demasiado grandes. A ver, os lo voy a enseñar un poquito más de cerca, que así se aprecia mejor.
podéis ver que se nota la cebolla, que se nota pues todo lo que hemos puesto. Al final es lo que buscamos, no comer puré. Le damos forma con nuestras manos hasta hacer pequeños discos. Tiene que ser pues más o menos de un dedito de grosor y un ancho que sea cómodo para dipear en la salsa, que es lo que vamos a hacer ahora cuando pongamos esto a freír en la freidora de aire. Pero vamos a acelerar las cosas, venga. ¿Habéis visto qué bonito? Pues así vamos a hacer 9 más. ¡Vamos! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Que os da toc? Venga, que lo pongo en su sitio. Así todos seremos más felices. Los pintamos con un poco de aceite o les damos con un spray, lo que tengáis más a mano. Lo metemos en el cajón de la air fryer y lo programamos a 200 grados durante 15 minutos. Si no tenéis air fryer, el horno de casa valdrá para lo mismo. Pelamos un pepino, vamos a ponernos a hacer la salsa. Rallamos el pepino sobre un bol que tendremos preparado para hacer la mezcla de la salsita que nos vamos a comer. Le añadimos un diente de ajo picadito y el yogur, por supuesto. Un poco de perejil o la hierba fresca que tengas por casa, una cucharadita de zumo de limón y una pizquita de comino. Todo esto lo removemos en el cacharrito con la furia de 7 huracanes tifonados de categoría 6. Cuando esté todo bien mezclado, os debería quedar más o menos así. Mirad qué cosita más melosa. En lo que habéis hecho esta salsa, vuestros mini falafeles de garbanzo tendrían que estar hechos y haber quedado más o menos así. Observad cómo se han quedado de crujientitos por fuera. Y ya solo quedaría la mejor parte, que es pues probarlo, degustarlo, gozarlo, comérselo y ponerse falete con un plato bastante sanete. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la receta como yo he disfrutado haciéndola para vosotros. Nos vemos pronto. ¡Hasta otra! Y vamos ahora a conectar con la redacción de Elche Noticias para que nos den el avance informativo de este lunes, primeros de semana. Conectamos en primer lugar con nuestro compañero de informativos, Mario Abril. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntame cómo ha ido esta primera jornada de la semana. Jessica, ¿qué tal? A partir de las 8:30 de la tarde vamos con la información de este inicio de la semana. De este lunes hemos conocido que dentro de lo que es la atención sanitaria, el Hospital General de Elche amplía su servicio de hemodinámica las 24 horas del día, los 365 días del año. Hasta el momento, a partir de las 3 de la tarde, las personas infartadas tenían que acudir al Hospital de Alicante y ahora el Hospital General de Elche amplía también ese servicio para prestar esa atención. Y también hemos podido conocer los actos que se han programado con motivo del 25 de noviembre, el Día por la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres, que va a tener la culminación en esa concentración el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de Baix. Es una de las actividades que se ha programado con motivo de ese 25 de noviembre, pero va a haber más a lo largo de esta semana. Y dentro de lo político, Marian Campello ha presentado su candidatura por Compromís para encabezar la lista de las elecciones municipales. Rivaliza así con Esther Díez, que también presentará su candidatura a partir del mes de enero. Son asuntos que ampliamos a partir de las 8:30 de la tarde. Jessica. Gracias, Mario. Ahora conectamos con la redacción de deportes. Nuestro compañero Pepe Morago. Pepe, preparando el Elche Club de Fútbol, por lo menos, ¿no? El día, la gran gala de mañana por el centenario. Hola, Jessica. ¿Qué tal? Feliz semana para todos. En esta jornada de lunes, en el Elche Club de Fútbol, los futbolistas mañana martes vuelven a ya el conjunto ilícito.
de las 7:30 aquí en Elche 7 Televisión les ofreceremos en directo la gala del centenario del Elche Club de Fútbol, con la presentación del himno del centenario y con la agenda de actos para toda esta temporada. Además, hoy hablaremos también en nuestro informativo de deportes de la calle Kiko Martínez, la sensación en Torrellano que se le ha dedicado a nuestro boxeador, al púgil ilicitano de Torrellano, a nuestro campeón de Europa y también campeón del mundo. Repasaremos igualmente algunos marcadores del fin de semana. Es todo, gracias, buena semana. Pues ya saben ustedes que estas noticias que nos cuentan nuestros compañeros las pueden ver ahora mismo en Tiempo de Elche Noticias. Después también más actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero de mucho Elche, Noé Gomis. Y después tenemos película esta noche aquí en este lunes en Elche 7 Televisión, Un golpe de altura, protagonizada por Ben Stiller. Vamos a ver un trocito de la película. El precio de un apartamento en la Torre es de 5,5 millones de dólares. Con las mejores vistas, el mejor sistema de seguridad, pero ¿sabes lo que de verdad compra la gente? ¿Vecinos blancos? A nosotros, el personal. Ellos pagan por disponer de nuestra atención permanentemente. Buenos días, señor Show. Todo está listo para su cena. ¿Qué coño haría yo sin ti? Hace solo una hora, el residente más rico de la Torre ha sido puesto bajo custodia federal y está en arresto domiciliario aquí, en su apartamento del ático. Hace algunos años se le pidió que administrara vuestras pensiones. Ahora dicen que todo el que haya invertido con el señor Shaw ha sido estafado. ¿Se ha quedado también con tu dinero? Sí, también. Si me necesitas, estaré en esta caja. Todos estos tipos guardan el dinero muy cerca, pero aún no hemos encontrado su colchón financiero. 20 millones en efectivo. ¿Estás diciendo que quieres robar a Arthur Shaw con el sistema de seguridad más avanzado y vigilado por agentes del FBI las 24 horas? No somos delincuentes, no sabemos robar. Tranquilo, sé de alguien que sí. Te han pagado la fianza. Sly, ¿te llevo? ¿Por qué has pagado la fianza? No sé ni cómo coño te llamas. Nos dejaban por las mañanas en la guardería. Oh, ya me acuerdo de ti. El niño de los ataquitos. Tenías un montón de ataques. ¿Qué? Nadie quería dormir la siesta contigo, ni colorear, ni nada. Oye, tengo un trabajo, ¿vale? Y he pensado que podrías ayudarnos. ¿Y qué quieres robar, 20 millones de dólares. Vamos a comer algo. Un robo puede cambiar muy deprisa. Y hay que estar listo para adaptarse en cualquier momento. ¿Tengo los gorros de montaña? No, te dije pasamontañas. Pero el tío dijo que estos calentaban mucho más. ¿Serás idiota? Los pasamontañas son para cubrirnos la cara. Puede pasar de todo. Hace poco estaba dando un golpe y a mi colega le dispararon en la cara. Si te dan en la cabeza, se acabó. Si te dan en la cabeza, se acabó. Si te dan en la cara, la bala te entra por la mejilla y sale por el otro lado. ¿Y entonces qué haces? Morirte. Yo me muero. Vosotros sois unos machacas. Tenéis que fichar. Sois fáciles de reemplazar. Me da igual lo que cueste, encontraré el modo de que pague por esto. La camarera va por libre. Sabes que es una mala idea, ¿no? Se acabó. No vuelvas a hablarme en lo que queda de robo. Lo primero que hay que hacer es encontrar el punto de entrada y usar bien los dedos una vez encontrado el punto. ¿Estás casado? No, no estoy casado. ¿Qué pasa? Y terminamos aquí este primer programa de la semana de aquí de Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Mañana, ya lo saben, como siempre, misma hora aquí en Viva la Gente. Les espero. Hasta mañana.